Buenas noches, estamos aquí en la plataforma digital Neutral FM. Este es el programa que todas las semanas compartimos con ustedes, resumen semanal. De inmediato vamos a compartir nuestras ideas, a planteárselas con la mayor responsabilidad posible y con la mayor eh, objetividad posible. Eh, vamos a comenzar de nuevo a hablar, porque es lo que está ahora mismo en el momento, en la, en la cotidianidad de la, del pensamiento en el día a día del pueblo dominicano, por lo menos en la página deportiva, en lo que es la parte de, del desarrollo deportivo, como es el béisbol, que es el pasatiempo número uno del pueblo dominicano. El Clásico Mundial comenzó hace varios días, ayer sábado se dio el primer juego en la que participó República Dominicana y lamentablemente perdimos cinco por una de Venezuela. A Venezuela antes le habíamos ganado cuatro veces en las diferentes eh, contiendas del Clásico Mundial de 2006, que comenzó, hasta este que comenzó en el, hace unos días y que se iba a celebrar dos años atrás y eh, se efectúa seis años después. Por el asunto de, del COVID. En el 2017 fue el último clásico. ¿Qué resulta? Que República Dominicana comenzó ganando el juego anoche y estaba ganando una por cero. Y tenía dos gentes en bases y el cero eh, fue resuelto por el pitcher venezolano a partir de esa carrera que la anotaron. Julio Rodríguez, como primer bate, comenzó y dio un Y inmediatamente Juan Soto conectó un, un batazo que llegó a la pared. A partir de ahí, el picheo venezolano se encargó de neutralizar la ofensiva del equipo dominicano, eh, salvando eh, varias situaciones donde el equipo dominicano podía irse de arriba o podía empatar. Varios rallys que preparó el equipo dominicano entre el tercero y quinto. Dio dos veces amenaza para anotar, así como en el octavo. Finalmente, Venezuela se alzó con la victoria 3 a 1, y naturalmente eso ha caído eh, muy mal en la fanaticada dominicana. En cualquier país, en un torneo tan importante a nivel mundial, más importante torneo a nivel mundial, que es el béisbol, que es el clásico cada cuatro años, comenzamos perdiendo. Pero de todo modo, faltan cuatro, eh, tres juegos más. El equipo dominicano mañana lunes se enfrenta a Nicaragua y luego jugará el martes y el miércoles. Eh, otros países que están compitiendo, como Cuba, eh, Puerto Rico, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, Venezuela, eh, de una u otra manera han ganado algunos juegos. Japón tiene, tenía hasta ayer dos do ganados y cero perdidos. El Clásico Mundial de Béisbol continúa. Eh, hoy estaba jugando, por ejemplo, Nicaragua contra Israel, estaba ganando 1-0. De todo modo, esperamos que para el próximo juego Dominicana eh, pueda ganar. Tiene una, una batería de jugadores muy buenos en la República Dominicana, excelente equipo, incluso está considerado el mejor equipo, aunque yo creo todavía que el equipo de Venezuela y de Estados Unidos van a dar agua que beber, así como Japón. Nosotros comenzamos con el siguiente no. Julio Rodríguez que juega en el center field va de primer bate, Juan Soto right field, de segundo bate, en tercero Manny Machado en, tercer, en tercera posición bateando en tercera base Manny Machado el estelar jugador de San Diego, así como Tosca Hernández, abrió ayer en el center field, eh, eh, perdón en el left field y como cuarto bate y así siguieron Rafael Devers el jugador el estelar jugador de Boston tercera base va a jugar como designado Juan Del Franco abrió ayer eh, en segunda base, Jeremy Peña en todo, Jemmy Candelario en primera base y, el, y Gary Sánchez, el, el catcher el dominicano, eh, está jugando, está en la novena posición al bate. Y ya de último eh, sería Sandy Alcántara. Sandy comenzó eh, pichando más o menos bien. Pero le hicieron una carrera y luego en el, en el tercer in, sacó bien, hasta que le dieron un hit con dos gente en base y el juego se puso 3 a 1. Luego, ya a partir de ahí, Venezuela capturó la posibilidad de ganar el juego anotando dos carreras más. Es decir, que perdimos ayer de Venezuela cinco carreras por uno, pero esperamos que mañana lunes le ganemos a Nicaragua. Otro punto importante que vamos a comentar hoy. En esta agenda del programa de resumen semanal, es la, la fecha de nacimiento, el festejo de independencia, el día patriótico, que fue el 9 de marzo, día en que nació Francisco del Rosario Sánchez, uno de, de nuestros tres patriotas. Francisco del Rosario Sánchez era un hombre eh, muy inteligente, se dice que. Eh, bregó con los temas eh, jurídicos, que era abogado, y era un hombre muy decidido de una clase humilde, de muy pobre, y toda su familia la involucró en la gesta de propaganda y de fortalecimiento del proceso de independencia de la República Dominicana. Es uno de nuestros tres grandes señores, Francisco de Rosario Sánchez, y fue incluso uno de los gestores, se dice que fue el que escribió el manifiesto del 16 de enero de la independencia dominicana, que luego se le acreditó a Tomás Bobadilla, por ser un hombre muy letrado, y, eh, en el cual firmó ese documento. Eh, el manifiesto del 16 enero fue un manifiesto sumamente importante. Ahí estaba como quien dice las condiciones, eh, los parámetros, eh, las reglas generales de comportamiento. Era como una especie de constitución de lo que iba a ser eh, la declaración de, independ de independencia de los trinitarios que dirigía eh, con bastante eh, inteligencia y firmeza el patricio Juan Pablo Duarte. Y que a la hora, naturalmente, como ustedes saben que Duarte fue perseguido constantemente, no solo por Santana, sino de, también por los haitianos, Francisco de Rosario Sánchez fue ese hombre que en el momento preciso, junto con ella, eh, decidieron eh, arrancar con, o dar inicio a la revuelta, al grito de independencia. Fue aquel valioso hombre que la famosa frase aquella de que entraba por Haití porque no podía entrar por otra parte, pero que entraba que su nombre era la, la bandera nacional. Eh, entonces, recordarle que el 9 de marzo, ya hace unos días, eh, cumplió año de haber nacido Francisco de Rosario Sánchez. Un el punto que vamos a tocar en esta agenda es también la escasez de agua. Hay mucha escasez de agua, hace casi dos meses que no llueve. Eh, a muchos lugares ya hace un mes que no llega el agua, o una semana, o 15 días. Y, naturalmente, las presas están llenas de sedimentos que eh, el INDRI, la CAS, o la pública, lo que sea... Debe, deben, debieran limpiar todos sus sedimentos para que el agua corra con más fluidez. Además, cuidar a los ríos, se están secando los ríos, la, muchísimos ríos ya tienen poca agua. Entonces, la idea es que el, el Estado dominicano, de una u otra manera, tiene que tomar decisiones importantes eh, de propaganda, de educación, para que todo el pueblo dominicano podamos eh, ahorrar lo mayor, la mayor cantidad de agua posible. Para, para que la sequía no se agudice tanto en las necesidades de cada dominicano. La CAS, como siempre, en, y en todos los gobiernos, cuando se presentan estas situaciones, lo que hace es que llenan los tanques de agua y comienza a distribuirlo por todo el territorio nacional, básicamente en la capital. Se, la prensa destaca que esta institución del Estado ya está llenando, está haciendo eh, llegar a los barrios 110 camiones diarios de agua porque hay una escasez. Y lo que hay que evitar mediante la educación del gobierno y de las instituciones, de todos los comunicadores que de una otra manera inciden en, la, en el día a día en el pueblo dominicano, cuando se le escucha, eh, tratar de educarnos para que haya un mayor ahorro de agua. Aquí hay mucho lavadero de carro en las calles en lugares comerciales como Car Wash, que la CAS debe darse su vuelta por ahí para que de una u otra manera advertirle que deben ahorrar la mayor cantidad posible o de una u otra manera inspeccionar para que se castigue con multas cualquier eh, liberalismo y falta de consideración en, para no cuidar eh, el agua. Hay que tratar de que haya menos escasez de agua de lo posible, solo que para de una u otra manera combatir esta eh, escasez por la sequía que ya lleva dos meses prácticamente. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM. Regresamos aquí en esta plataforma digital de resumen semanal en su, a través de Neutral FM. Eh, vamos a comentar ahora un caso que sucedió, eh, creo que fue el jueves en Valverde Mao, una joven profesional ella llamada Silvia Peñaló, fue tiroteada por la gente del orden. Ese fue un video, se hizo viral. Ella le dio cierta velocidad a su vehículo, una jipeta grande, negra, que iba. Pero ella nunca supo, ella no estaba huyendo de nadie, ella dio la declaración, no estaba huyendo de nadie, sino que cruzaba rápido. Y de repente unos militares le apuntaron con las armas y ella se asustó. Y parece que eso la hizo eh, tomar más velocidad. Sin embargo, ella dice que luego fue que supo que a ella la apuntaron. Pero luego se le acercaron los militares y antes de acercarse le, le tiraron con, con las armas. Lo grande es que esos militares, esos agentes del orden público, tenían dos grandes motores. Muy bien pudieron haber hecho lo siguiente se hubiera montado en el motor y la hubiesen alcanzado y no lanzarle balas. Y eso demuestra lo poco preparado todavía que está eh, la policía nacional, tan improvisada para actuar en defensa de la ciudadanía o en prevención de, de supuestos actos indebidos. Entonces esta muchacha dice que, la, que realmente estaba súper, súper asustada, que ella no sabe cómo cómo ella reaccionó, porque ella vino a darse cuenta luego. Porque cuando ella vio esa arma encañonada cerca de su cabeza, ella no hallaba qué hacer. Pero le explicó, le explicó a ellos que ella no tiene nada que ver con nada malo. Y él, la policía lo que ahora ha justificado es que semana atrás, una semana atrás, ellos estaban detrás de una jipeta parecida a esa. Pero, que para, pero cuántas jipetas no hay iguales, pueden aparecer 5, 6, 7 jipetas o vehículos de la misma forma en un pueblo, en un en, en un determinado sector. Así que otra vez la policía haciendo de la suya esas balas tiradas sin mucho cuidado, de manera sin, sin medir la consecuencia, pudo haber matado a esa joven, una profesional de Valverde de Mao. Dicen que era hija de un hija de un exdiputado, que ella es hija de un ex diputado. Y eso parece que le ha dado más, eh, le ha dado más eh, eh, fortaleza a la noticia, más importancia, le ha dado más repercusión. Entonces, lo que exhortamos a la policía es que actúe con la debida eh, precaución, el debido respeto y cuidado cuando se trate de reducir a la, a la tranquilidad o parar una persona que ellos entienden que ha cometido algún hecho. Ellos andaban con dos motores que in, en menos de tres minutos podían alcanzarla a ella sin, sin tener que estar tirando balas que pueden traer como consecuencia una muerte, un hecho fatal y lamentable. Supónganse ustedes que esas balas hubieran dado en la cabeza de esa muchacha, porque ella estaba adelante y, la, y, y, y las, los agentes de seguridad atrás cuando le lanzaron las balas. Otro tema que vamos a comentar ahora para finalizar el programa es la, el discurso del presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández habló ante el país el martes. Era una manera de responder al discurso de, del 27 de febrero del presidente de la República, Luis Abinader. Leonel Fernández planteó en ese discurso que el gobierno se valió de, de falsas informaciones, de da datos incorrectos y hasta de mentiras, de cosas que no, no se ajustan a la verdad. Y dijo que el país está eh, fuertemente eh, castigado por la, la inflación. Y efectivamente uno de los puntos más difíciles con lo que se ha encontrado el actual gobierno, ha sido la inflación. El combustible carísimo, los productos por encima en más, de un 50, en más de un 50%, y la población al grito porque entiende que cada cosa que va a comprar le rinde menos. Cualquier producto que antes cotaba 20 pesos ahora cuesta 60 pesos. Un producto que cotaba 50 pesos está costando 100 y 150. Y el combustible... En el mercado internacional se mantiene paralizado y el gobierno no baja ningún producto. Y lo que hay una inflación galopante. También le criticó la falta de obras por terminar y falta de obra terminada, donde el país se ha endeudado en 24 mil millones de pesos en menos de tres años. Dice Leonel Fernández, respeto, en el discurso que pronunció, eh, Respondiéndole al discurso de Luis Abinader, lo siguiente. Como puede observarse, se intenta deformar la realidad en base a juego de palabras, manejo ambiguo de conceptos y manipulación a la opinión pública. A diferencia de lo que considera el gobierno, aquí no hay nada que festejar, no hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del gobierno, subrayó el presidente Leonel Fernández. El dirigente político criticó que el presidente Abinader, en su rendición de cuentas, a pesar de lo extenso que fue su discurso, no dedicó tiempo a presentar planes para mitigar los efectos de la inflación. Así como, y que solo hizo para decir que la subida de precio fue de un 8% en el 2022. Es decir, que el gobierno dice que solo fue un 8% en la subida de los precios en el 2022 y se habla de una subida mucho más alta en todos los productos. Es decir, que aunque fue cinco días después que el presidente de la República le respondió al presidente Abinadel, Leonel ofreció datos y dio informaciones muy valiosas que apuntan a, a presentar que el discurso de Luis Abinadel fue un discurso fallido, de falta de verdades y de datos incorrectos, con lo cual quería eh, el presidente Luis Abinadel presentar grandes logros en sus dos años y medio. Es decir, que eh, ningún político dominicano se presentó ante la opinión pública con tanto tiempo para ofrecer con más calma y con más o objetividad eh, una posición eh, diferente a lo que con tanta eh, con tanto interés y con tanta Importancia se presentaba el discurso del presidente de la República Luis Beñadel, el 27 de febrero. Otras, eh, otro tema que vamos a comentar fue la participación de recorrido que hizo hoy el diputado Omar Fernández en el sector de la Yagüita. Eh, fue un recorrido exitoso donde visitó cada una de las casas de la calle primera hasta la calle central, donde al final de la misma del recorrido, él dio la gracia a los presentes y agradeció eh, la forma entusiasta y, y afectiva y de aprobación en los saludos que le dieron en la yagüita, según dijo el dirigente político. En esa actividad participaron eh, importantes presidentes de Dirección Media de la, del Bloque de los Jardines, como fue la presencia de Radamés Feli Montilla, Ramón Medina, Isidro Beltrés. Eh, Juan Bautista Cuquín, así como eh, el presidente de la dirección media, la, se, la joven Karina Lorenzo Ramírez. Pero también participó ahí, como eh, dirigente comunitario y miembro de la dirección central, eh, Elías Acosta de la Yagüita, así como también Pedro Elvin Hernández. Fueron de los um, lo dirigentes que en la Yagüita acompañaron a Omar Fernández y donde se, se efectuó hoy, se ha recorrido hoy domingo, con muchos éxitos. Pero también eh, varias actividades en el día de ayer, sábado y domingo, ocurrieron en la circuncisión número dos para seguir trabajando en lo que es la afiliación, tanto los sectores de las flores, el puya Arroyo Hondo, los girasoles, Peralejo, eh, el sector de Pantoja. Eh, Salieron a la calle a hacer el trabajo para seguir afiliando simpatizantes, porque en junio de este año se pretende llegar a 1.500.000 afiliados, simpatizantes organizados en dirección de base, dirección media en la Fuerza del Pueblo, para luego presentar otro padrón con alrededor o más de 2 millones de personas para final de año. Es decir, que la fuerza del pueblo, como otro partido, está en la calle buscando la simpatía, buscando crecer, porque en el 2024 el próximo centavo electoral, que es en mayo, las la, municipales y la congresional y presidencial en el mes de mayo. La municipal va a ser en febrero del año que viene y las congresionales y presidenciales en mayo. Esa es la información que puedo destacar sobre las actividades de la fuerza del pueblo y el discurso de Leonel Fernández el pasado martes eh, criticando y el discurso de Luis Bernadette, donde Leonel planteó que el presidente se valió de informaciones que no son eh, las reales para dar la apariencia de que en dos años y medio. Él ha hecho muchas cosas para el pueblo dominicano. Vamos a vernos el próximo domingo. Esta ha sido eh, resumen semanal en la plataforma digital de Neutral FM. Nos vemos el próximo domingo.